Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. ¿Quiénes son y quiénes deben ser los responsables de garantizar la tutela de los intereses económicos de los consumidores? Bien, en principio es el proveedor con quien nosotros contratamos. Pero también hay una cadena de consumo. No solamente hablamos del proveedor, que es la cara con quien contratamos, sino que también detrás del proveedor también tenemos, por ejemplo, el fabricante, el distribuidor, ¿sí? Que es una cadena de consumo. Es decir, el producto puede tener fallas que nosotros la vemos a la hora de comprar con el proveedor, pero pudo haber venido la falla desde la fabricación, pudo haber venido durante el momento del transporte. Entonces, que nosotros como consumidores podamos también apelar a esas instancias a la hora de contratar para que nosotros nos respondan ante ese incumplimiento, obviamente. ¿A quién se considera consumidor transfronterizo o hipervulnerable? Bien, cuando hablamos de consumidor transfronterizo y hipervulnerable, nos tenemos que remitir a la doctrina que actualmente, a través del fallo Booking, que... Desconozco, ¿qué es el fallo Booking? Bien, Booking es una página web que ofrece distintos servicios hoteleros, es decir, contratación hotelera. El fallo dirimía una cuestión en los tribunales nacionales de Argentina y Booking tiene domicilio en Suiza. Entonces el problema principal fue ante quién tenía que dirigirse el consumidor. Claro. Y esto es lo que pasa hoy en día con muchos sitios web que nosotros contratamos y que tienen domicilio fuera de la jurisdicción argentina. Entonces la justicia falló en favor del consumidor con respecto a que se le podía aplicar la ley argentina en esta controversia, porque Booking decía que no, que tenían que ir ante los tribunales de Suiza. A esos son los que se los considera consumidores transfronterizos hipervulnerables. Porque contratan con distintas empresas. Hay muchas empresas que no tienen domicilio en Argentina porque son distintas páginas web, ¿sí? O aplicaciones. ¿Puede decirse que es el peronismo quien toma por primera vez la noción de políticas de vivienda en nuestro país? A ver, no podría decir que es el peronismo. Yo creo que el peronismo aprendió de otras experiencias y lo tomó como una política de gran visibilidad. O sea, la Comisión de Casas Baratas surge en 1915. Entre 1915 y 1943 hace un poquito más de 1000 viviendas, pero debate y discute el tema de la vivienda. Hay otro organismo que discute el tema de vivienda, que es el Departamento Nacional del Trabajo. Pensemos cuál es el primer cargo que tiene Perón, Secretaría de Previsión Social. Entonces, el tema de ver las condiciones de la clase obrera no era un tema alejado del peronismo, era un tema
muy cercano, no solamente por el tema del sindicalismo, etcétera, etcétera. O sea, lo que hace el peronismo es articular distintas políticas. Entonces, por un lado va a ser una acción directa del Estado. La acción directa del Estado en la Ciudad de Buenos Aires hace unas 5.000 viviendas, pero no es el tema de la acción directa del Estado, sino el Banco Hipotecario Nacional. Y a raíz de eso también te pregunto, para profundizar la idea, ¿qué cambios introduce el peronismo en relación a la problemática de la vivienda? Bueno, primero la considera como un derecho. Segundo, le da visibilidad. Tercero, plantea que toda familia, o sea, toma toda esta experiencia del reformismo, del higienismo, pero la articula en un discurso político. Si uno ve las tapas de la revista Mundo Peronista, la vivienda y la familia es un solo elemento. Y por otro lado, hace organismos muy eficaces, como el Banco Hipotecario Nacional, que otorga 300.000 créditos en este periodo. Entonces, este sería el principal aporte. En otros, la Comisión de Casas Baratas eran reflexiones, eran estudios prototípicos, pero no pasaba la acción. El peronismo pasa la acción. ¿Cuál fue tu objetivo al realizar esta investigación? Un poquito te estás contando ahora. ¿Y cuál fue la hipótesis de tu investigación? Mirá, a mí me pasó, digamos, esta investigación tiene como una larga data, digamos, porque se remonta, digamos, a una investigación previa que yo hice en el marco de mi tesis de maestría, que era una tesis sobre administración pública, sobre política pública. Entonces yo ahí agarré el programa de autogestión de la vivienda que se gestiona en la ciudad, que tiene anclaje en Ciudad de Buenos Aires, y ahí analicé, digamos, bueno, cómo las distintas gestiones de gobierno iban implementando el programa. Tenía como ahí una hipótesis que tenía que ver con que, como cada gestión, digamos, conceptualizaba la autogestión, sí, hacía un uso particular del presupuesto y de la normativa. Pero en ese proceso me fui como involucrando con las distintas, digamos, a la hora de hacer las entrevistas, me invitaban a las cooperativas de vivienda. Cuando iba a ver las cooperativas de vivienda, me encontraba con complejos habitacionales que tenían como características muy distintas a lo que yo conceptualizaba que era un complejo habitacional. Yo me había recorrido la Comuna 8, Lugano, Soldati, El Doque, digamos, en Avellaneda, digamos, que son como ese gran complejo habitacional, digamos, segregado, digamos, que rompe la trama urbana. Y me pasó la primera entrevista que fui a hacer, que me dieron la dirección exacta, digamos, del complejo habitacional. Y yo dije, ¿para qué voy a ir con la dirección si total cuando llegás lo ves? Te vas a dar cuenta, claro. Obviamente, canchera fui y no encontré nunca el complejo de habitación. Se me cayó la entrevista porque no encontré nunca cuál era el complejo, sí, porque estaba perdido, digamos, en la trama. Ahí encontré, digamos, bueno, acá hay algo para investigar, digamos, la comparación en sí misma. La primera señal de alerta de que... Tal cual, digamos, ahí encontré como algo que hay que investigar. Entonces ahí empecé a interiorizarme, digamos, sobre las distintas políticas habitacionales que había. Uh-huh. Identifiqué un momento histórico específico, que fue del 2000 en adelante, y empecé a mirar, digamos, las características que tenían todas las políticas habitacionales que se estaban ejecutando en ese momento. Y ahí lo que pude identificar es que había dos tipos de política habitacional que se estaban ejecutando. Una era la llave en mano, digamos, uh-huh, que es la tradicional. Sí. Política habitacional que ejecuta todos los gobiernos, digamos, del Estado en general. Históricamente, claro, desde principios del siglo XX, cuando se empieza a resolver se empieza a intentar dar alguna respuesta al problema habitacional, y la producción autogestionaria a través de este programa de autogestión. ¿La realidad virtual es un escondite para el sujeto o es una vidriera? Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad podemos decir que son las dos cosas. O sea, es un lugar propicio para esconderse por el anonimato, por la distancia, pero también es una oportunidad para mostrarse. O sea, Oscar Wilde dijo, dame una máscara y te diré la verdad. O sea, que cuando estamos en una situación
de distancia o de anonimato, a veces nos animamos a decir cosas que cara a cara o a nombre propio no lo podemos decir. Además puede ser un escenario para desplegar todo un mundo de fantasías que puede resultar muy interesante. Me interesa saber cómo se construye la subjetividad en estos días, o es que siempre se ha construido del mismo modo. Bueno, la subjetividad, uno puede decir, se construye con el otro. O sea, nosotros lo que sentimos como lo más íntimo nuestro, en realidad tiene que ver con las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo, digamos, las primeras personas con las que tenemos contacto, las personas de la familia. O sea que en nuestra subjetividad siempre tratamos de complacer al otro. Tratamos de saber... ¿Por qué complacer? Complacer porque dependemos. O sea, el ser humano tiene una característica que es la de nacer muy indefenso. ¿Es lo mismo complacer que gustar? Complacer, gustar, servirle al otro. Servirle de cualquier manera, porque a veces servimos al otro, a nuestra madre, a nuestro padre, siendo mejores, teniendo éxito, y a veces servimos, entre comillas, al otro, fracasando, siendo débiles. Yo te diría que es una necesidad, o sea, como te dije, el ser humano nace muy indefenso, entonces, bueno, elabora una respuesta y esa respuesta tiene que ver con nuestra subjetividad. Por eso te digo que nuestra subjetividad está muy en relación con esa dependencia que establecemos con los otros. Pero no somos un espejo del otro. O sea, tenemos nuestro cuerpo, nuestras vivencias, nuestra historia y también, digamos, nos construimos de acuerdo a ello. Gustavo, la arquitectura sustentable, ¿puede agregar valor a un bien? Y en caso de que así sea, ¿cómo incorporan las técnicas de tasación esa dimensión del inmueble o del bien? Bueno, yo hoy, cuando vos me preguntaste hace un rato respecto al valor de un edificio, te debía haber dicho esto también. Porque cuando hablamos de intangibles, en general vos sabés que es difícil su valoración, en términos generales, en cualquier bien. En el término de la arquitectura sustentable, esto pasa porque tenemos que pensar cómo ese intangible que es la arquitectura sustentable puede mejorar en una marca. Al referir a la marca, estoy hablando de la marca de un arquitecto, de un desarrollador inmobiliario, de una inmobiliaria que asocia su nombre a arquitecturas sustentables. Eso es muy difícil de medir, pero hoy vemos, a través de lo que podríamos llamar negocios verdes, que existe esta predisposición de mucha gente de incorporar su marca a cuestiones de sustentabilidad. E incluso muchos edificios que construyen sus edificios corporativos lo venden como un edificio sustentable justamente para mostrarse amigables con el medio ambiente, lo que llamamos responsabilidad social de la empresa. Hay muchos casos ya en Buenos Aires, el edificio de la Coca-Cola acá, en el barrio de Saavedra, es un edificio que tiene características sustentables, tiene un par de años nomás, y se vende como tal, justamente para mostrar que la marca tiene preocupaciones medioambientales. Pero incluso, yo recién nombré al edificio de los ministerios en Santiago del Estero. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el edificio donde está el jefe de la ciudad, en el barrio de Parque Patricios, lo construyó un arquitecto muy importante, un arquitecto muy identificado con lo ecológico, que vino a la Argentina a la inauguración del edificio, justamente porque la ciudad se quiere mostrar como una ciudad sustentable y una ciudad se quiere vender, y no lo digo como una crítica, es una característica que el gobierno quiere mostrar que se preocupa por el medio ambiente. Como
te parece que repercuten estas enfermedades en el sistema de salud, ya sea público o privado? Bien. El tema de todo el área de las enfermedades raras o poco frecuentes están en agenda desde hace no mucho tiempo y creo que de a poco se las está empezando a reconocer realmente como un problema de salud pública. El impacto que tiene en la salud pública las enfermedades es algo real. Yo empecé en esta área desde la curiosidad, viendo en una institución y viendo pacientes y qué pasaba con esos pacientes que no tenían un diagnóstico, e investigando. Después empezamos a investigar y vimos que en el mundo hay un montón de centros que se dedican, ya sea como gestión, como grupo de pacientes o como centros de asistencia. Entonces empezamos a meter un pie ahí, digamos, en estas enfermedades. Y de a poco se va caminando sobre esta área y empezamos a ver que no hay gente que se quiera dedicar, hay un cierto desconocimiento. Entonces es difícil que el tema sea abordado como un problema de salud pública al no conocerse. Pero de acá, de 10 años para atrás, se ha avanzado muchísimo, y esto que está muy relacionado a los pacientes, a cómo se mueven los pacientes. Por cada enfermedad o grupo de enfermedades existe una asociación de pacientes, y las asociaciones de pacientes lo que hacen es mover la agenda política, la agenda social, la agenda de salud, haciendo cursos, difusión, lo cual es extremadamente importante para que se visibilice la temática de las enfermedades raras. Así que hoy en día es un tema discutible, pero estamos muchos convencidos de que realmente es un problema de salud pública. Es una parte que no se cubre. Hoy me preguntabas de la cantidad de enfermedades. Hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades que podían incluirse entre las enfermedades raras, y son enfermedades que no tienen un lugar donde poder consultar y un lugar de orientación. Así que es un problema. Así tituló el CONICET, oficialmente el CONICET, ¿no?, la entrevista que involucra a tu equipo. Lo leo, dice: logran encapsular una droga oncológica para aplicar directamente sobre tumores de piel. Uh-huh. Antes que nos expliques los resultados de la investigación, me gustaría que nos cuentes la importancia que tiene para los investigadores que los resultados, o para los científicos, que los resultados de su investigación sean publicados en revistas científicas tecnológicas. Bien, bueno, es de nosotros... Internacionales, además, algunos, ¿no? Claro. Para poner de la cucarda. Exacto. Algunos dicen que los científicos y las científicas trabajamos de hacer paper, ¿no? Digamos, que es de lograr esas publicaciones, y es el modo en el cual se valida nuestro conocimiento, ¿sí? Se transmite a la comunidad y también permite demostrar que hemos trabajado durante el tiempo. Esto está vinculado a la presentación, cuando hablábamos de que la divulgación se vale de la ciencia. Sí, sí, ¿no? totalmente. Aunque el lenguaje de los papers, que es como llamamos a las publicaciones estas en revistas internacionales especializadas, puede ser bastante críptico, ¿no?, para el lego. Por eso sí, después podemos hablar, seguramente la gente de ciencia necesita poder comunicar esto de una manera en que ese conocimiento se democratice más, ¿no? Que no se necesite haber hecho una carrera de 6 años para entender lo que está hablando esa científica. Sino, la verdad, para podernos, una expresión muy chabacana, no ser una rata de laboratorio, claro, ¿no? Hay que trascienda. Claro, la ciencia es ciencia, decía, esto, no sé si lo escuché un colega de las ciencias sociales, Nicolás Oslevski, que él en algún momento contaba, que no recuerdo quién era, que decía, bueno, Leonardo Moledo, que fue su mentor y un gran director, el mejor divulgador que hemos tenido en Argentina, decía que la ciencia es ciencia cuando se difunde, ¿sí? Que si yo descubro algo, pero está en el fondo de mi casa y nadie más lo sabe, ni siquiera yo sé si eso es ciencia, ¿sí?
pasa a ser ciencia cuando yo se lo puedo mostrar al vecino, el vecino lo ve, también coincide en que ahí hay algo interesante y puede servir. Hace mucho afirmaste que Raúl Alfonsín fue un político perfecto más que un presidente perfecto. ¿Crees que los presidentes le deben a la democracia argentina una vocación más perfeccionista desde lo presidencial o se trata de un ideal que en realidad requiere de algo más colectivo que individual? Bueno, yo creo que efectivamente yo dije eso. Alfonsín fue un político perfecto en un sentido, en el sentido que yo le pido a un político. Lo que yo le pido a un político es que tenga una visión del proceso, que tenga un punto de referencia en el horizonte, que sea capaz de pensar en el mediano o largo plazo, que en segundo lugar tenga honestidad intelectual para transmitir su visión y capacidad de comunicación para que la gente entienda a dónde la quiere llevar. Me parece que eso es lo fundamental del político. Una línea de pensamiento de mediano a largo plazo, honestidad intelectual, no manipulación una manipulación retórica, como se ha acostumbrado a hacer en la Argentina actual, sino una honestidad intelectual que le permita trabajar con la verdad. Y en tercer lugar, capacidad de comunicación, porque si tenemos la verdad pero no sabemos transmitirla, es como si la verdad no existiese. La perfección administrativa es un resultado del gabinete, es un resultado del entorno presidencial, de los técnicos que él convoque para que tomen las medidas de gobierno. Él conduce. No hay hombre que pueda hacer todo. No hay hombre que tenga el conocimiento de todas las ciencias. Sería inhumano y además sería inútil, porque significaría que la desaparición de ese hombre es desaparecer todo. El gabinete, el gobierno de conjunto, el equipo es fundamental para que se alcance la perfección o lo más próximo a la perfección en la acción concreta de gobierno. Pero eso a partir de una mente conductiva que tenga una luz en el horizonte. ¿Cuáles son a tu criterio las tecnologías que más impactan o pueden impactar, haciéndome un poco eco de esto último que dijiste, en los negocios, organizaciones y en los puestos de trabajo en particular? Mira, yo creo que son muchas, realmente son muchas y día a día parecen nuevas. Las más conocidas es la robotización o la automatización, y si me permitís por ahí describo un poco cada una de ellas. La robotización, por ejemplo, hoy se está generando a nivel sistema contable, que es un área que también me toca de cerca, que muchos de los procesamientos de la factura que antes cargaba una persona a mano, sea todo automatizado. Y hay un robot o un escáner que lee la factura y automáticamente la procesa y hace un asiento contable. Con lo cual, ahí estoy eliminando puestos de trabajo, pero estoy generando una automatización y una eficientización. ¿Qué digo? Ese trabajo ya lo que pasa es que vale menos, tiene menor valor, porque ya hay alguien que lo puede hacer mucho más eficiente, con menor tiempo y de manera más sistemática, y encima lo incorpora a un proceso sistémico, es decir, está dentro de un sistema. La automatización, en los vehículos, la robotización, donde ya el trabajador, ya los robots hoy manejan e instalan todo el desarrollo del componente de un automotor, gran parte está robotizado. Por otro lado, la impresión 3D. Fíjate lo interesante de la impresión 3D. Antes hacíamos una matriz, necesitábamos mandar la matriz, o si la matriz venía de afuera, costosísimo. Hoy te mando un archivo y un chico, digo chico por llevarlo un ejemplo, lo que maneja mucho más fácil que nosotros, hace una impresión 3D de esa matriz y en una hora, en dos horas determina si esa matriz es aplicable o no al diseño industrial que vos querés desarrollar. Entonces, es otra gran desarrollo tecnológico que está cambiando muchos aspectos, pero también permite desarrollos más rápidos. Lo que antes tardábamos, esa matriz, tardábamos mucho más tiempo y la matriz la puedo diseñar más rápido porque el costo de la prueba es más accesible. Entonces me permite llevar ese tipo de desarrollo.
trabajo de investigación tomaste el periodo comprendido entre 1965 y 2004. Un periodo extenso y en ocasiones muy intenso. ¿Qué te determinó al elegirlo? Bueno, mi tesis sobre el rock no trata tanto de ser una historia de la cultura rock, sino que trata de ser más que nada una historia de la ciudad de Buenos Aires a partir del rock. Bueno, y la idea también fue pensar que las dinámicas espaciales no se pueden circunscribir tanto a las periodizaciones impuestas por la política, sino que demandan de otras variables y de otras dimensiones de análisis. Por eso el periodo también largo, porque lo que está tratando de mostrar es cómo fue cambiando el modo de interpretar la ciudad a partir del rock y a la vez también cómo la ciudad fue condicionando la experiencia cultural de las distintas generaciones de músicos y de seguidores del rock. ¿Qué hay de permanente y de variable en las prácticas que investigaste y en sus idearios? Bueno, en primer lugar, pese a que en general siempre se habla de rock nacional, una de las ideas que yo sostengo con más fuerza es que para pensar el rock en Argentina no se puede pensar sino en la ciudad de Buenos Aires. Ese rock nacional tan mentado a partir de la recuperación democrática en los 80s es en realidad un género musical que está pensando todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso determinó la investigación que se circunscribe a ese ámbito geográfico? Claro. Ahora bien, si bien siempre está pensando en Buenos Aires y está narrando la experiencia de esta ciudad, los modos con los cuales la cultura rock se relaciona con la ciudad, la tematiza y la describe, van cambiando a lo largo de todos los años que analizo. Asociamos a las violencias en general y a las de género en particular a los sectores sociales más vulnerables. ¿Esa asociación es una construcción conveniente, una negación o una revalorización de la cultura patriarcal? Bueno, extraordinaria pregunta, porque ahí hay un dato que es muy importante conocer. Siempre y históricamente, quienes se dedican a la sociología y los estudios clásicos de lo que se llama todo lo que es el comportamiento de clases sociales, esto que en las culturas, por ejemplo, como el caso de la India, está atravesado por sistemas de castas muy rígidos y con mucha imposibilidad de poder cambiar esas lógicas que técnicamente la sociología la llama la estratificación social, siempre la cuestión de pertenencia a las clases más acomodadas, más vulnerables, daba una protección. Muchas veces, en tu caso, en mi caso, operamos por pertenencia de clase. Si alguien nos quiere avasallar en algo, vamos a poner un límite fuertemente, independientemente de la condición. Ahí tenemos una operación por nuestro nivel educativo, por nuestra pertenencia de clase. En el caso de las mujeres, y claramente el caso de la violencia de género, es un indicador que técnicamente llamamos contrafáctico. Atraviesa todas las clases sociales. Sin duda que la incidencia es mayor en aquellas mujeres más vulnerables, porque están vulnerables que no tienen ejercicio de su autonomía, que no tienen acceso a métodos para preservar su autonomía física, salud sexual y reproductiva, porque son víctimas de violencia cotidiana, estructural, y esa violencia estructural, porque la violencia es estructural, porque responde a múltiples desigualdades que las mujeres atraviesan. Pero los sectores más aventajados, las mujeres de mayor nivel de ingresos y mayor nivel educativo también son víctimas de violencia, al igual que esta mujer más vulnerable. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con esta construcción patriarcal arraigada en el cual las mujeres han estado generación tras generación aceptando implícitamente esas lógicas. Escuché tu hipótesis según la cual la grieta está menos en los ciudadanos que en la clase política. ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a esta hipótesis? Bueno, los supuestos es que, o el supuesto principal, es que la clase política no es
solamente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, sino que la clase política ejerce un liderazgo sobre la sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, es una discusión incluso entre especialistas, ¿no? Pero mi posición es que es una vidriera y lo que se impulsa desde el poder ejerce un liderazgo que tiende a ser seguido por la ciudadanía. No es algo que esté mal, sino que es como que creo que ello funciona. No me parece que los liderazgos fuertes políticos se produzcan solamente a partir de las lecturas de las encuestas, ¿no? No creo que personajes potentes políticamente como Cristina Kirchner, por ejemplo, digan lo que la mayoría de las encuestas esperan que ella diga. Ella, como todo líder político, ejerce un liderazgo, marca una visión y genera que mucha gente la siga, ¿no? Sus partidos, los otros líderes, la ciudadanía. Entonces, si la clase política diera señales claras de que está dispuesta a superar la grieta, yo creo que eso podría ser seguido, en primer lugar, bien recibido, y en segundo lugar, ser seguido por gran parte de la población. El discurso de asunción de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa no fue un discurso que fuera en la dirección de la grieta, más bien me pareció que fue, no digo todo lo contrario, pero bastante lo contrario, ¿no? Fue un discurso muy conciliador. Y lo mismo algunos gestos que tuvo Fernández, por ejemplo, en la misa en Luján el día anterior, sus gestos cordiales con Macri y de Macri con él. Yo creo que eso fue bien tomado. Y si se siguiera en esa dirección, las navidades y los cumpleaños familiares también podrían ser un poco más distendidos de lo que son ahora. Me gustaría, definime bilingüismo, porque intuitivamente es muy fácil. Bilingüismo es hablar dos lenguas, pero supongo que para entenderlo científicamente no me alcanza esa definición. Absolutamente. Y de modo paradójico, una de las peores cosas que uno puede hacer es tratar de ver cómo lo define la ciencia, porque claro, hay muchas definiciones distintas, y no solo distintas, sino que a veces incompatibles. Si la definición del autor A es cierta, sí, la del B no puede serlo, ¿no? Es un término que se ha definido de distintas formas en la literatura. Por ejemplo, hay una definición que está muy a la base del ideario general de la gente, ¿no? Uno dice, bilingüe, sí, es aquella persona que habla dos lenguas con el mismo nivel de competencia, sí, ¿no? El que es tipo nativo, ¿no? Sí. En dos lenguas. Y esa es una definición muy de antaño. Corresponde a la década del 1930. Epa. Bloomfield, un lingüista conductista, propuso esa definición. Para él los bilingües eran muy pocos, aquellos que tenían un desempeño casi de hablante nativo en más de una lengua, ¿no? Luego fue pasando mucha agua bajo el puente y hoy por hoy tenemos una concepción mucho más amplia. El consenso tácito y cada vez más explícito en la literatura científica es que es bilingüe cualquier persona que puede manejar dos o más lenguas o dialectos, ojo, en cualquier nivel de competencia que le permita satisfacer sus objetivos comunicativos. Dos o más, así que el B quedó del pasado. El B quedó, y eso es un problema también, porque durante mucho tiempo, y incluso hoy por hoy, vas a ver que los estudios sobre el bilingüismo incluyen gente que maneja tres lenguas, uh-huh, o cuatro lenguas, y muchas veces se los pone bajo el rótulo bilingüe. Y en los últimos 10 años, te diría, no más atrás, ha empezado a surgir investigación que muestra que los procesos cognitivos y las bases cerebrales de esos procesos no son los mismos entre una persona que habla solo dos lenguas y una que habla tres lenguas. Entonces, de a poquito estamos viendo un refinamiento, donde de a poquito vamos a ver que de acá a los próximos 10 años, bilingüe va a significar dos, trilingüe va a significar tres, pero ya no va a estar esta concepción más amplia, ¿no? Me da la impresión de que cuando vos hablas,
te referís a un lugar para el lenguaje, decís, los que tienen procesos cerebrales para una lengua, para dos, para tres, ¿hay un lugar? ¿Vos podés poner el dedo en un lugar del cerebro y decir, ahí está el lenguaje? ¿Y si son dos, ahí está uno y ahí está otro? No, no podés, como no podés hacer lo que hace de ninguna función cognitiva compleja, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo hay corrientes en lingüística que de hecho son tramposas en este sentido, porque te dan a creer que eso puede ser así. Hay quien ha hablado, estamos hablando de lingüistas muy renombrados, que hablan del órgano del lenguaje, como si el cerebro fuera, o en su conjunto, o si hubiera alguna región o algún mecanismo particular que es exclusiva y privativamente lingüístico. Eso no es así. Y si uno se pone a pensarlo, si vos me decís, bueno, ¿dónde está el lenguaje en el cerebro? Más allá de que la pregunta de eso presupone que el lenguaje está en el cerebro. Claro. Primero que nada, ¿no? Y el lenguaje es un sistema semiótico comunicativo que nos atraviesa. El cerebro tiene mucho que ver, pero también tiene que ver nuestra corporalidad, tiene que ver nuestro entorno social, cultural. No podemos dar con una explicación neurocognitiva del cerebro solo, del lenguaje, perdón, solo viendo el cerebro, ¿no? Pero aún haciendo esto a un lado, el lenguaje le echa mano a todo el cerebro, yo te diría. Y esto también tampoco es tan sorprendente cuando uno piensa. Si el lenguaje es un mecanismo que tenemos los seres humanos, un sistema de comunicación y de organización del pensamiento que nos es propio y que nos trata de permitirnos que podamos comunicar nuestra experiencia en su conjunto, lo que hicimos, cómo nos movemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, si estamos de acuerdo con algo. Y el cerebro es la usina que de algún modo organiza todas esas experiencias y nuestro recuerdo de ellas y demás. Es lógico que el lenguaje tenga que echarle mano a todo el cerebro. Y esto es literalmente así. Cuando uno procesa, por ejemplo, el cerebro tiene regiones que están especializadas en distintos tipos de información. La corteza occipital, por ejemplo, tiene un rol más importante que otras en el procesamiento de información visual. Está por acá, por la nuca. Digamos. Acá, por atrás, ¿no? Sí. Sobre, exactamente. La corteza motora, que es más bien frontal, ¿no? Tiene un papel preponderante en la planificación, organización y ejecución de tus movimientos. Sí. Que vos muevas ahora que estés asintiendo, que uno mueva las manos, ¿no? Cuando uno está procesando palabras, oraciones o textos que aluden predominantemente a experiencias motoras, si yo estoy leyendo cómo alguien corre, cómo salta, va a haber picos de activación, una modulación específica de la corteza motora. Corres con esa persona. Estás, exacto. Y eso es una de las cosas fantásticas del lenguaje. Una de las virtudes, de las maravillas del lenguaje, es que tiene la capacidad de inducir, evocar en nosotros mismos, de modo, si más no sea efímero, las mismas experiencias, de reactivar las experiencias que narra. Nos permiten como revivenciar o simular aquellas experiencias corporales, visuales, sí, emotivas, y de un modo no metafórico, mediante la reactivación de aquellos circuitos que están a la base de tu experiencia del movimiento, o tu experiencia visual, o tu experiencia emocional. ¿Son más costosas las encuestas que los sondeos? Sí. Sí, sin dudas. Hay muchas metodologías, pero en el sondeo uno hace preguntas muy puntuales, rápidas, pasa de tema a tema, por una cuestión de recursos, también de tiempos. O sea, y en las metodologías, a ver, tenemos llamadas telefónicas con personas, o un operador que recibe el llamado, se le da la computadora a la tienda y empieza a mandar las preguntas, recontesta, tiene cierta afinidad, tiene mejor tasa de respuesta. La llamada por IVR, que es la que más se use, la que está cayendo más en desuso, que es la llamada telefónica a línea local de domicilio, maquinita, robot, pregunta 1, 2, 3, contesta. Y después la presencial, y hoy en día ya estamos implementando la que es online, o panel de encuestados. Hay muchas modalidades, esto está cambiando mucho, porque ya el teléfono fijo está cayendo en desuso, la tasa de respuesta es bajísima, 7 de cada 1000, 17, 70. Cortan. Y la gente que atiende 55 años para arriba, con lo cual queda muy abajo la pirámide poblacional y hay que ir a buscar esos casos que no se tienen. O sea, ¿tiene identificado que el grupo etario que responde a las consultas de línea directa es de 55 años para arriba? Sí, es un dato. Sí, pero ampliamente mayoritario. Sí. Entonces, pero no nos sirve para nosotros llegar a una respuesta, a un número real. Lo que siempre se trata de hacer es
elegimos a nivel nacional, ver la pirámide poblacional y que los resultados, además de que sean geográficamente proporcionales, es decir, tantos de la provincia de Buenos Aires a su proporción, tantos de capital a su proporción, Mendoza, Córdoba, principales ciudades, hasta un caso de Tierra del Fuego, dos o diez, los que sean, y que cada uno responda mínimamente a una pirámide poblacional equitativa a lo que sería el censo nacional. Después se le agregan parámetros, por ejemplo, nivel educativo, nivel socioeconómico, pero ahí ya estamos hablando de una encuesta. En el sondeo lo que hace es más ir a los bifes y a veces no trae respuestas tan concretas, pero sirve mucho como un sondeo. Está bien. ¿Opinión pública y encuesta son equivalentes, Martín? No. Por ahí lo que ocurre mucho es que a través de una encuesta los medios lo toman como opinión pública los resultados. Y es distorsivo. Nosotros hemos hecho encuestas, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y en algunos medios ha salido publicada ¿los argentinos opinan qué? En las encuestas que hacemos de difusión, que están todas en nuestra página web, figura en la última hoja la metodología, sobre qué población se abarcó, cuántos casos. Y muchas veces pasa eso. Se hace Ciudad de Córdoba, Capital Federal, y en los medios sale ¿los argentinos opinan qué? Esto suele ocurrir. ¿Los argentinos opinan qué? Es opinión pública. La encuesta es lo que nosotros publicamos. Son cosas distintas. Pero ocurre mucho que se toma como opinión pública, que en realidad los resultados se vuelcan como opinión pública a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tampoco generan encuestas propias. Entonces, tienen que tomar lo que hay. ¿Y qué vende más? ¿El 60% de los porteños está en contra de tal cosa? ¿O los argentinos están en contra de tal cosa? Todos. Y bueno, en el medio les sirve. Sirve para hacer noticia también, para marcar agenda, por muchos motivos. Ampliar un poco más lo que es el universo de, tomado como representación en nuestra encuesta y decir, los argentinos opinan qué. Esa es la realidad. La verdad que no son sinónimos, pero los resultados de las encuestas muchas veces son tomados como la opinión pública. Muchas veces las encuestas telefónicas no son bien recibidas. ¿Cuáles son las formas de encuestar? Mencionaste ante algunas. Uh-huh. ¿Y cuál es la que menos rechazo produce? A ver, la que menos rechazo produce es una que no te nombré. Mirá, a ver. La coincidental, que es... Por eso quería profundizar. Muy bien, ¿viste? Muy bien. Nosotros, por ejemplo, vamos a Constitución, a Retiro. Y ahí mandamos 10 encuestadores, uno en cada terminal, donde sea, a encuestar a la gente que viene. Entonces ahí tomamos casos de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, turistas, lo que pasen por ahí. Esa es la que menos rechazo causa también por la cantidad de gente que pasa. Entonces, nosotros sabemos que por ahí en 2 horas tenemos 300 respuestas con 10 personas. Si nosotros vamos a ir casa por casa, depende en dónde, también tenemos muy buena aceptación. Nosotros trabajamos mucho en municipios del interior, donde los encuestadores suelen ser del municipio. Entonces, se conocen o tienen allegados. Entonces, nosotros decimos, en esta manzana necesitamos 10 casos y, por lo general, los conseguimos a los 15 intentos. Cuando no atienden es porque no está. En Capital Federal es mucho más difícil. Casa por casa, o no están, o no atienden, o te mandan a freír churros. Entonces, la que menos rechazo sentimos nosotros que causa es la coincidental, que es esta de ir a lugares que están colmados de gente y preguntarle a esas personas. Se pierde un poco, en ese sentido, el lugar. Pero se le pregunta dónde vive y a quién votó, se le va buscando la representación para poder llegar a esa pirámide que decía, o a esa representación de la población que uno está buscando en la encuesta. Usted en uno de sus artículos advierte sobre riesgos. Dice que existe un riesgo de que la razón humana sea absorbida por la racionalidad tecnológica. Uno cuando dispone de la información, entonces puede medir las consecuencias. Pero ¿cuáles son? ¿Es el único riesgo que tenemos de transformarnos de esa manera o tenemos otros riesgos con la alta tecnología? Yo creo que si hoy día a una persona le dicen que se cayó WhatsApp, es una especie de crisis mundial que existe. Y ni siquiera WhatsApp. O sea, pensemos, lo que era antes, me acuerdo que uno de mis hijos, una vez yo estaba trabajando en mi escritorio, viene y me dice, papá, se cayó Internet. ¿Cómo se cayó Internet? Sí, no anda Messenger.
Messenger era una cosa viejísima que se usaba antes, y para ella que se caiga Messenger era que se caiga el mundo. Entonces, el no tener hoy día tecnología nos produce ese tipo de riesgos. Yo trataba siempre en la facultad de hablar de estos instrumentos, herramientas que tenemos, que son sin pilas, que no andan con electricidad, que se puede usar de día y de noche, que es un libro, ¿no? O sea, que los libros siguen existiendo. Y tratar de usar la tecnología, pero pensando como es antes. Y al mismo tiempo que la tecnología, yendo exclusivamente a tu pregunta, que tiene esos riesgos, y estos riesgos que decíamos recién, este gran hermano que nos está viendo o está mirando nuestros datos continuamente, nos puede estar mirando, nos pueden estar sacando datos, y puede ser que diga, a mí no me interesa, pero bueno, ¿qué es lo que no te interesa? ¿No te interesa que te vean? ¿No te interesa que sepan de ti? Todas las cosas que pueden llegar a ocurrir. Pero aparte, ¿no te interesa que estén usando tus datos gratuitamente? Porque más de uno puede llegar a pensar, ah, no, yo uso tal buscador en internet y total es gratis. Nada es gratis. Primero, nada es gratis ni nada es anónimo en internet. De eso tenemos que ser plenamente conscientes. Entonces, ya partiendo de la base de que nada es gratis, con lo cual estoy pagando en alguna forma lo que estoy haciendo, tengo que ser plenamente consciente, y sé que entonces, así como cuando voy a un supermercado y me piden los datos para un sorteo, no es solamente el sorteo, les interesa enormemente que yo fui tal día, compré tal cosa. Y en el caso del uso como tal, que sea al mismo tiempo que puede ser visto por otros, y el hecho de la capacidad o no, o con mi interés en que esto sea visto por otra persona. Entonces, esto tiene que yo creo que desde chiquitos habría que enseñarles a todos nosotros que este uso tiene que ser controlado. ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros mismos. Nos pasa cuando queremos pasar una foto, nuestro nieto ha hecho la monería más extraordinaria en el colegio, o tal, le subimos su foto en un buscador cualquiera. A ese chico lo estamos exponiendo y estamos diciendo a su vez, qué bien que la estamos pasando en este momento en tal lado. Y a lo mejor hay personas que están mirándolo eso y dicen, uy, en este momento esta persona no ha dejado su casa libre y me entran en mi casa. Entonces, el uso de los datos como tal tiene que ser un uso responsable, como todas las cosas que deberíamos estar haciendo. Y ahí se uniría el segundo aspecto, que no me canso en decirlo, en que los buscadores de Internet son los grandes responsables de este hecho. Hablar de un mayor o menor prejuicio en relación a la peligrosidad que tenía cada una de las facultades de la UBA. Bueno, esos aspectos que vos mencionás son muy importantes para la investigación. Por un lado, para poder pensar y desarrollar una investigación que nos generalice sobre lo que pasaba en la UBA, considerando todas las facultades por igual o de la misma manera. Son facultades que surgieron en distintos momentos, que tenían tradiciones de militancia estudiantil diferentes, tradiciones políticas, intelectuales diferentes, población que asistía y que trabajaba en ellas diferentes, y por eso es importante y es muy interesante que no solamente yo, sino que se sigan desarrollando investigaciones que puntualicen y hagan trabajos, más investigaciones de caso o en cada facultad. En cada facultad. En ese sentido, lo que están desarrollando las comisiones de memoria, de derechos humanos en cada facultad, en cada unidad académica, es fundamental. Estas comisiones son las que están recuperando los legajos de las personas desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura, están generando centros de documentación, están generando entrevistas a personas que estudiaron en esos años y son insumos fundamentales para la investigación, así que convoco y aliento a que lo hagamos. Y por otro lado, respecto de las diferentes visiones o experiencias, según si es estudiante, docente o no docente, también es fundamental, y la verdad es que yo me focalicé sobre todo en el mundo estudiantil y que el mundo docente está todavía por investigar. Es otra de las cuestiones pendientes
creo que tienen los estudios sobre la universidad en la actualidad. Y incluso los no docentes también. Los no docentes está todo por hacer, sin dudas. En las jornadas de sociología de este año hubo una ponencia en la mesa que coordinamos sobre los estudios de la universidad y fue muy interesante porque la compañera ha sido un estado de la cuestión y la verdad que son muy pocas las investigaciones y es un actor fundamental de la vida universitaria, digamos. Si los docentes no van a la facultad no funciona. Y lo que sucede con los docentes también es algo escasamente estudiado, salvo de algunos casos famosos o muy relevantes. Es algo a profundizar sin duda. De todos modos, lo que yo te puedo aportar hasta ahora de lo que estuve investigando es que sí, lo cierto es que en cada universidad hubo realidades peculiares, hubo gestiones diferentes, con diferente vinculación con los estudiantes, con diferente permisividad a las fuerzas represivas, y eso cambió mucho la experiencia de los estudiantes respecto de cómo era, cómo son sus recuerdos de haber cursado o haber militado o ambas cosas durante la última dictadura. También tiene que ver mucho con el tipo de espacio, con la ubicación geográfica de las facultades, no es lo mismo cursar en Ciudad Universitaria, una carrera en ciencias exactas que tenían muchas horas de cursada y trabajo en laboratorio, trabajo en grupo, que estudiaron en la Facultad de Ciencias Económicas o en Derecho, donde los estudiantes pasaban muchas menos horas en las facultades y en general tenían un trabajo. Claro, hay condiciones básicas en cada facultad que hacen una diferencia clave para abordar la problemática. La circulación, los vínculos que se construyen en esas facultades son diferentes y también la mirada que tenían las Fuerzas Armadas sobre esas facultades son diferentes y creo que de eso nos habla en buena medida un indicador que podemos llegar a tomar, son las cifras de personas que fueron asesinadas o desaparecidas por facultad de la Universidad de Buenos Aires durante estos años, que sin duda la Facultad de Filosofía y Letras es la facultad con mayor cantidad de asesinados y desaparecidos en la facultad. La comisión contabiliza algo así como 275 casos. El Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado contabiliza un poco más. Hay que tener en cuenta, de sumar a estos datos de la Comisión de Filosofía y Letras, que hay que sumar justamente los casos de psicología y los de sociología, y esto es otra cosa importante, la Facultad de Filosofía y Letras, hasta 1974, contenía las carreras de psicología y de sociología, y ya antes del golpe de Estado, es una facultad que es desmembrada, era una facultad muy masiva, muy politizada, muy radicalizada, con un movimiento estudiantil muy potente, que incluso durante algunos meses, en los primeros años 70, había logrado expulsar a las autoridades y gobernaba junto a los docentes la facultad. Definía cuándo se daba clases, cuándo no, qué docentes, qué materias. Era un movimiento estudiantil muy potente y particularmente psicología y sociología, que eran las carreras más nuevas y más masivas, fueron las que fueron separadas de la facultad. Estas dos carreras pasaron a depender directamente del rectorado. Algunas en sociología se dictaban en la Facultad de Derecho, en el subsuelo, el sótano, hablaban. Los recuerdos también son bien particulares. Muy simbólico también. Y psicología pasó a dictarse en diferentes espacios, incluso en el Cine Cosmos, que hay en Calle Corrientes, había algunas aulas. Que ni siquiera era el Cine Cosmos en ese momento, el Centro Cultural Rojas, sino que era otro tipo de institución educativa y los estudiantes de psicología deambulaban por la ciudad. Esta idea de fragmentar al estudiantado es muy potente y como es muy clara en el caso de Filosofía y Letras. Y luego tenemos Arquitectura y Derecho, como en las otras facultades con mayor cantidad de desaparecidos, que son alrededor de 130 casos en cada facultad. Estamos hablando, tanto en filosofía como en el resto de las facultades, con una preponderancia muy fuerte de estudiantes. Se ha contabilizado hasta el momento, porque es una lista que se está actualizando todo el tiempo, por el trabajo de las comisiones, con el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos y los procesos judiciales, de más de 1.170
personas que fueron asesinadas o secuestradas durante la última dictadura, particularmente entre el 76 y el 78, de los cuales 900 por lo menos se consideran que eran estudiantes. El resto eran o graduados o docentes o no docentes. Entonces, la represión se sintió fuertemente entre el estudiantado. Al escribir sobre relaciones familiares, ¿descubrís supuestos, prejuicios, estereotipos sociales? Y en tal caso, ¿qué haces con eso? Sí, me di cuenta mientras escribía, no fue un a priori, no fue algo que yo me propuse antes de escribir, sino que a medida que escribía me di cuenta que me encontraba con esos temas, es decir, con prejuicios o tópicos o ideas preconcebidas que todos tenemos desde que nacemos, o sea, insertarse en la sociedad es amoldarse a esos conceptos, es decir, estereotipos de belleza, estereotipos de familia, tipo, muchos de los cuales últimamente y sobre todo en estos últimos años cambiaron mucho, ¿no? Porque ya la familia ensamblada hoy por hoy es una cosa que antes no existía y ahora es totalmente normal, que es la palabra que yo cuestiono, ¿no? Que es normal, que no es normal, ¿dónde nos paramos para definir de dónde surge esa idea de la normalidad? Como que en realidad la normalidad no existe. Sí, por otro lado, las relaciones son mucho más líquidas, ¿no? Totalmente, y más atomizadas, ¿no? Entonces, justamente el libro, después me di cuenta. Yo mientras escribía cada cuento por separado, aisladamente de los otros, pero cuando los tuve todos juntos y los iba a editar, me di cuenta que tenían en común eso, que todos de algún modo ponen la lupa o el acento en distintos tipos de relaciones que no son las normales. Y bueno, de hecho el epígrafe que encabeza el libro es de un tema de Cayetano Veloso que dice: de cerca nadie es normal. Y bueno, los cuentos es muy eso. Bueno, de cerca, sí, nadie es normal. Es que no existe lo normal respecto de qué, o lo normal respecto de qué. Es una entelequia, una idea social que todos avalamos y todos acompañamos y a la que tratamos de ajustarnos, pero me parece que cada vez está más en quiebre esa idea, ¿no? Hoy, para ese caso, lo definimos como mandatos sociales, ¿no? Sí, como moldes. Son moldes, nacés y tenés esas casillas que llenar, ¿no? Y bueno, son las que me parece que hoy por hoy se están rompiendo. Y en el libro me gustó mucho jugar con eso. Entonces, de repente, bueno, yo trabajo mucho con los consorcios, es decir, trabajo... ¿Qué pasa? Me gusta... ¿Qué pasa cuando pones a convivir a determinada un grupo de personas que a priori no se conocían y de repente se encuentran compartiendo una misma situación, como es un edificio, como es una oficina? Entonces, por ejemplo, en los cuentos hay uno que son todas oficinistas, todas mujeres que trabajan para una revista y tienen como en común una obsesión, pero bueno, alrededor de esa obsesión y de ese trabajo hay rivalidades, se ponen en juego muchas cosas. O, por ejemplo, un productor de radio que va a entrevistar a una actriz de cine que ya está muy olvidada, muy vieja, y se terminan encariñando. Es decir, y todas formas en que se generan las relaciones que no son necesariamente familia, en el sentido tradicional, pero que son otras formas de convivencia. Gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Le deseo tiempo y buena vida.